Degemon Gelmon es un popular proverbio haitiano que resume el fatalismo y al mismo tiempo la fuerza de este pueblo para sobreponerse a las adversidades. En criollo significa que tras las montañas hay siempre más montañas. Hoy hace un mes que el país vivía la peor tragedia en muchas generaciones. Un devastador terremoto de más de 7 grados que pudimos constatar en primera persona. Euronews fue testigo directo de la amplitud de la catástrofe, de la lentitud en el reparto de las ayudas y del coraje de muchos hombres y mujeres que, como Lilian Vernet, acudieron al rescate de sus familiares con sus propias manos a una ciudad destruida. La tía de Lilian, Rosana, sobrevivió al seísmo, pero decidió quedarse en Puerto Príncipe. Tenemos en dúplex a Lilian, al otro lado de la línea, en Nueva York, y ella misma nos va a explicar las razones. Hola Lilian, ¿por qué su tía, a pesar de haber perdido todas sus pertenencias, incluida la casa, decidió quedarse en Puerto Príncipe? Hi Louis, how are you? Hola Luis, ¿cómo está? Mi tía ha decidido quedarse en Haití porque my no quiere perder su propiedad. Durante el terremoto, los dos muros que rodeaban su casa quedaron destruidos por las dos casas vecinas que se desplomaron. Su propiedad ha quedado expuesta y hay gente pasando constantemente. Así que tiene miedo de que alguien se instale allí y diga que es suya. Es una casa humilde y pequeña, pero es todo lo que tiene. ¿Ha podido hablar con ella recientemente? Si es así, ¿qué le ha contado sobre la situación en el barrio donde residía, en Canapé Vert? Hablamos el sábado pasado y la primera cosa que me dijo es: ayúdame, Lilian. Por favor, regresa a Haití. Me dijo que todo sigue igual, nada ha cambiado. Siguen sin ver a los equipos de reconstrucción, no hay equipos de limpieza. Recuerda el bloque de cuatro plantas hecho escombros que tuvimos que escalar. Había un cadáver a la derecha. Sigue igual, como si nunca hubiéramos estado allí. Es triste decirlo, pero no han hecho nada todavía. Así que está desesperada y está pidiendo ayuda. Necesita comida y ropa porque la estación de lluvias está cercana. Es mi principal temor. A propósito de las ayudas, usted misma está gestionando una campaña para recoger fondos y participar en un convoy para llevar ayuda personalmente a Haití. ¿Puede darnos más detalles sobre este proyecto? Estoy recogiendo comida, agua y ropa. También nos han donado ya varios generadores de electricidad. Me encantaría poder contactar con gente que vaya a ir a Haití y echar una mano porque la estación de lluvias va a llegar. En Haití necesitan ayuda. Es la calma antes de la tempestad y va a ocurrir, así que hay que actuar antes de que sea demasiado tarde. Gracias, Lilian. A continuación, el documental de 26 minutos sobre la semana que vivimos en Haití. Comenzamos nuestro reportaje sobre el terremoto de Haití en la localidad fronteriza dominicana de Jimaní. La ciudad vive al ritmo de la tragedia desde el 12 de enero. Los heridos siguen llegando en masa y en los hospitales de Jimaní comenzamos a poner rostros al drama haitiano. Vemos cientos de personas desamparadas con graves heridas físicas y psicológicas. Muchos de los heridos han pasado días en Haití sin ninguna atención médica. Hay familias enteras al lado de huérfanos y ancianos desorientados. Vemos muchas llagas infectadas y amputaciones. En Jimaní también ponemos sonido a la tragedia, el de cortes hasta el hueso, cosidos sin anestesia. Enseguida nos damos cuenta de que los dominicanos han dejado de lado sus diferencias con los haitianos y se están volcando en ayudar. Cientos de médicos voluntarios están en primera línea. Los doctores, muchos de ellos jóvenes que apenas han terminado sus estudios, se enfrentan a una situación que les desborda. Gasa, betadine y cetado también.
¿Qué es lo que estáis viendo mayoritariamente? Amputaciones, limpieza de las heridas que hay. Llevan días sin limpiarle las heridas. Y en muchos casos no podéis hacer nada por ellos tampoco, ¿no? Bueno, claro. Se están refiriendo. Claro. Bueno, entonces, si he entendido bien, esto es, digamos, la primera etapa. Aquí estimáis qué es lo que podéis hacer y luego ya salen derivados hacia hospitales más preparados, ¿no? Se supone que sea eso. El primer contacto con la realidad del terremoto es brutal. Aún no podemos ni imaginar lo que nos espera al otro lado de la frontera. Esperamos al alba para cruzar el puesto fronterizo. La barrera se cierra de noche y reabre cada día. No es seguro viajar solos hasta Puerto Príncipe, así que la solución es un convoy organizado por un médico de Santo Domingo que lleva ayuda a los necesitados en la capital haitiana. Nos adelanta que la destrucción en Puerto Príncipe es colosal. Cuando pasemos ya, crucemos la frontera que está a minutos de acá, en Haití, donde vamos a ver gente todavía en los escombros, hospitales aplastados, llenos de niños. Es una destrucción total. En 2 horas vamos a cruzar. La siguiente etapa comienza con una oración. Vamos a rezar una oración para que todo vaya bien en Gonaïf y Canapé Verd, para que la situación en Puerto Príncipe no sea tan mala como nos están diciendo. Deseamos lo mismo para Delma, Pétionville y las pequeñas ciudades como Carrefour. En el camino encontramos a un grupo de neoyorquinos de origen haitiano que va a Puerto Príncipe. La líder del grupo se llama Lilian Vernet y viene acompañada de su hijo. Han invertido todos sus ahorros en este viaje, organizado de urgencia, para buscar a su tía Rosana, de 87 años, que vive en el barrio de Canapé Verd, uno de los más afectados. Desde el día 12 no tienen noticias de ella. Lilian sabe lo que es una tragedia, ya que fue parte de los equipos de rescate en la zona cero de Nueva York. Pero esto es diferente, nos dice. Haití es un país muy pobre. Aquí las tragedias se miden en otra escala. La búsqueda de Rosana comienza nada más llegar a la capital. Orientarse es difícil, ya que Puerto Príncipe está desfigurada. Vemos cientos de edificios destruidos mientras zigzagueamos hacia Canapé Verd. Y Lilian, vencida por la tensión y la angustia, nos cuenta por qué ha vuelto a Haití. Empecé a estresarme cuando me dijeron que tenía que marcar un número de teléfono de urgencia donde podían ayudarme. Llamas y das la información sobre tu familia en Haití para que la puedan buscar, me dijeron. Así lo hice, solo que cuando llamé, lo primero que me preguntaron es si mi tía tiene la nacionalidad estadounidense. Les dije que no, y entonces me respondieron que lo sentían, pero que no podían ayudarme. Fue tan frustrante que decidí venir a Haití y buscarla yo misma. Tiene 87 años y vive sola, no es justo dejarla abandonada a causa de su nacionalidad. Se trata de una persona que ha sufrido un trágico terremoto y es una anciana frágil. Claro que a su edad se puede decir que ya ha vivido su vida, pero no la vamos a dejar morir solo porque no es estadounidense, ¿no? No es justo. Huele a muerte, vamos a tener que seguir a pie. Oh, Dios mío. Let's go. Sí, vamos a ver si la encontramos. Oh, don't run up, please.
Mirad allí, tenemos que ir hasta la esquina y luego torcer a la izquierda, a la altura de aquellos tres triángulos al fondo. He venido desde Nueva York para asegurarme que mi tía está bien, para ver si me necesita o ayudarla si ha quedado atrapada entre los escombros. Sea lo que fuere, tengo que verlo con mis propios ojos. No podía quedarme de brazos cruzados. Aquí estaba su casa. Hola, ¿está aquí la señora Rosana? Oh, señor, mil gracias. Oh, my God. Acabo de verla allí al fondo haciéndome señales con la mano. Why? ¿Por qué he venido? ¿Por qué te quiero, Rosana? Gracias, muchas gracias. ¿Estás herida, tía? No, no tengo nada. Nos vamos a ir todos de vuelta a Nueva York. ¿Ven ustedes la fuerza de esta mujer? Dice que no quiere regresar a Nueva York con nosotros, que quiere quedarse aquí. Esta es la fuerza haitiana. Nadie ha venido a ayudarnos. Son ustedes los primeros extranjeros que vemos en el barrio desde el día del terremoto. En una vuelta rápida por el vecindario nos damos cuenta de que Rosana ha tenido mucha suerte. En Canapéver la destrucción es masiva, debido en parte a la anarquía urbanística de la barriada, de apariencia muy similar a las favelas brasileñas. El aire es irrespirable y pronto descubrimos a qué se debe. 4 días después del seísmo hay todavía decenas de cadáveres abandonados. Canapéver es uno de los muchos distritos a los que no llega la ayuda internacional ni los equipos de rescate. Nos cruzamos con hombres y mujeres enloquecidos que no pueden rescatar a sus familiares de las ruinas de sus casas. Puerto Príncipe es un caos, pero la dignidad de los haitianos está intacta. Entierran a sus familiares en tumbas improvisadas para evitar que los cuerpos acaben en fosas comunes. El aeropuerto internacional Toussaint-Louverture es otro planeta. Es el único lugar de Puerto Príncipe donde las infraestructuras funcionan, pero con evidentes problemas de coordinación. Nos cruzamos con marines estadounidenses y con equipos internacionales de rescate, frescos y motivados cuando llegan. Derrotados y con una mueca de impotencia en el rostro cuando les dan el relevo tras interminables jornadas de trabajo en condiciones imposibles. Las ayudas y los militares llegan sin cesar. Los contenedores de ayuda se acumulan, pero la ONU, nos ha quedado ya claro, tiene graves problemas para organizar el rescate en Haití. En el distrito de Bel Air volvemos a constatar que la ayuda se distribuye demasiado lentamente. La situación en este barrio sensible de la capital es muy mala. El terremoto ha alterado radicalmente su peculiar aspecto, aunque algunas de las típicas casas de madera, de estilo gingerbread, han aguantado. Los edificios de cemento de mala calidad han caído como castillos de naipes, incluida la Rosada Catedral. Hay destrucción hasta donde llega la vista y todo lo que se puede vender se vende para conseguir agua y comida. Presenciamos los primeros actos de pillaje o de supervivencia. No.
Un grupo de jóvenes se juega la vida colándose entre las grietas de un almacén. Las latas de leche en polvo desaparecen rápidamente. Los agentes de seguridad contratados por los comerciantes guardan sus pistolas cuando ven nuestra cámara. Ayer dos jóvenes murieron por disparos en el distrito de Delma. Al adentrarnos en el barrio nos topamos con el cruel día a día de sus habitantes. El cadáver calcinado del propietario de una casa humea aún, mientras varios hombres vacían su vivienda apresuradamente, llevándose sus ropas y pertenencias. Un coche fúnebre no pasa inadvertido en una ciudad donde los cadáveres se apilan en las cunetas. Puerto Príncipe es una ciudad surrealista. Del Palacio de Justicia no queda casi nada, pero entre las ruinas del edificio vemos un busto. No deja de ser curioso. Se trata de un héroe de la independencia, el único que ha aguantado. Él y Calvert Jr., funcionario. Una fotocopia cambió su vida. Yo estaba dentro del palacio 5 minutos antes del terremoto. Estaba siguiendo un juicio y me pidieron que saliera a hacer una fotocopia. Cuando salí a hacer la copia, ocurrió el terremoto. La tierra empezó a temblar y justo cuando estaba frente al palacio, ya de vuelta, se derrumbó ante mí. Dios me ha dado la vida. Frente al Palacio de Justicia está la prisión de la que ese mismo día escaparon 5.000 reclusos. Entre el palacio y la cárcel hay un parque reconvertido en improvisado campo de refugiados. Allí tampoco hay comida ni medicinas. Sí, muchos heridos. Aquí es donde están curando a la gente. Cientos de personas se hacinan allí desde el día del terremoto. Muchos nos dicen que no han visto ni una sola caja de víveres venida del extranjero. Falta de todo. ¿Cómo se puede curar una brecha profunda en la cabeza sin ni siquiera agua oxigenada? Las heridas se infectan rápidamente. Las amputaciones son frecuentes. El Hospital General es de los pocos que están operativos en Puerto Príncipe. Los pacientes ocupan los patios y jardines en camillas o directamente en el suelo. Los pastores evangelistas con sus sermones añaden más dramatismo a unas escenas chocantes. Del griterío del hospital pasamos en cuestión de segundos al silencio plomizo de la morgue, donde el hedor acre de los cadáveres nos provoca náuseas. Los heridos se recuperan a 100 metros de ese horror. Puerto Príncipe es un gran campo de refugiados. Una familia sobrevive bajo una sombrilla en el campo de Marte, a pocos metros de las ruinas del Palacio Presidencial. La catástrofe no ha hecho distinciones. Han muerto ricos y pobres. Las mujeres cantan y sonríen. La vida continúa a pesar de todo. La presencia de soldados estadounidenses en el aeropuerto es cada día que pasa más evidente. Un general de 3 estrellas ha tomado los mandos de la misión y los marines filtran las entradas y salidas, cada vez con más rigor. Miles de haitianos esperan salir de la isla gracias a un visado. Tras interminables colas, decenas de miles serán evacuados con un permiso de residencia temporal en Estados Unidos. Tienen prioridad los heridos graves, aunque veremos irse a familias enteras que subieron a los aviones por su propio pie.
Los que tienen que quedarse también se agolpan en el aeropuerto, pero tras las vallas colocadas por la poca policía haitiana que patrulla las calles, los más desesperados intentan burlar los controles. La mayoría empieza a perder la paciencia, ya que a pocos metros del aeropuerto sigue sin haber ni rastro de la ayuda. Las lenguas se desatan en colas que se forman cada mañana con las primeras luces del día. ¿Para qué han venido los extranjeros? ¿Han venido a ayudarnos? No vemos la ayuda por ninguna parte. Las calles están llenas de niños y de gente que se está muriendo. El aeropuerto atrae como un imán a los habitantes de Puerto Príncipe, que acuden allí con la esperanza de conseguir un trabajo o algo que comer. Antes del terremoto, solo un 15% de haitianos tenía un trabajo regular. Ahora el país roza el pleno desempleo. Unos metros más allá, en otro acceso al aeropuerto, la tensión sube cuando un grupo de haitianos comienza a exigir trabajo a gritos frente a un depósito de carburante custodiado por cascos azules en la base de la MINUSTA, la misión de la ONU en Haití. La gasolina ha multiplicado su precio por 10. No necesitamos al presidente de nuestro país, necesitamos a los Estados Unidos, son los únicos que nos pueden salvar. Juro por Dios que podemos olvidarnos de nuestro presidente. Queremos a Estados Unidos, necesitamos trabajo, no tenemos ni casa ni comida y estamos hambrientos. Necesitamos trabajar. Haití tiene muchos problemas en este momento. Necesitamos trabajar más que nunca. Búsqueme un trabajo, por favor. El Estado ha desaparecido en Haití. Al presidente Preval, refugiado en una comisaría de policía, no se le ha visto de visita en ningún campo de refugiados. En el aeropuerto se acumulan millones de euros en ayuda humanitaria, mientras decenas de miles de haitianos aún no la han visto de cerca. Al día siguiente decidimos ir a Léogâne, el epicentro del terremoto. En el camino comprobamos que una simple cañería con agua puede desatar una explosión de júbilo. Saliendo de Puerto Príncipe hacia el suroeste, a una hora y media de coche, dejamos atrás las escenas bulliciosas, aunque dentro de un nuevo marco de destrucción. En Léogâne, ciudad costera rodeada de cañaverales, cocoteros y plataneros, quedan en pie menos del 10% de las edificaciones. La localidad descansa sobre la falla geológica conocida como Enriquillo, responsable del terremoto. La reconstrucción ha comenzado de la manera más básica. Las piedras de las casas destruidas servirán para levantar las nuevas. En la iglesia de Santa Rosa de Lima, el párroco estaba a punto de repartir las meriendas cuando empezó el desplome del templo. Los niños murieron por decenas, igual que en la escuela del mismo nombre. Muchos de los que lograron sobrevivir al terremoto agonizaron aguardando un rescate que jamás llegó, ya que los equipos de socorro se concentraron en Puerto Príncipe. Cuando visitamos las ruinas de la escuela, se nos encoge el corazón al ver a padres y madres buscando los objetos personales de sus hijos entre los escombros. Cerca de la escuela encontramos a decenas de vecinos instalados en un campo de fútbol. Los más optimistas confían en que la tragedia vuelva los ojos sobre Haití, cuyos problemas no empezaron el día que tembló la tierra, ni se acabarán cuando todos los extranjeros nos hayamos ido. Todos en Léogâne tienen una historia alucinante que contar. A Philippe Bollier le salvó la vida un partido de fútbol. No estaba en la casa familiar construida por su padre hace 40 años. La vivienda se vino abajo, pero hay cosas peores, nos dice. Lo peor, verdaderamente lo peor, no es la destrucción de mi casa. Lo peor es encontrarse entre los escombros, como en esta calle o en la escuela que acaban de visitar. Pasar la noche entera tratando de ayudar, conseguimos salvar a tres niños, si recuerdo bien. El peor sentimiento es el de la impotencia ante los gritos de un niño que pide ayuda durante horas y tú no puedes hacer nada. En esa casa de ahí al fondo, una mujer se pasó dos días enteros pidiendo ayuda. Llevamos ya 5 días en Puerto Príncipe y hemos sentido una decena de réplicas. La de esta mañana nos ha despertado con violencia. 6,1 grados, un terremoto más que una réplica. En Delma vemos heridos y mucha gente angustiada. Aunque la realidad acaba por imponerse al miedo, la prioridad es la supervivencia. Miles de carteles lo recuerdan.
De un callejón salen varias personas con barras de pan, las primeras que vemos desde que llegamos a Puerto Príncipe. Descubrimos una panadería regentada por un francés y su mujer haitiana que están vendiendo el pan al mismo precio que antes del terremoto. Su manera de ayudar es no ceder a la extendida práctica de la especulación. 5 barras por persona, aunque la reventa se organiza ya a pocos metros de allí. El propietario Thierry Attié nos enseña unos vídeos grabados el día del seísmo por las cámaras de seguridad de la panadería, el lugar exacto en el que nos encontramos. Es un milagro que la panadería Epidor haya resistido. Los grandes afectados del seísmo en Haití son los niños. El país más pobre de América lidera las listas de adopciones. Los abusos y el tráfico de menores son moneda corriente y el terremoto ha empeorado su situación, ya que más de la mitad de los heridos son niños. Puerto Príncipe, de la noche a la mañana, tiene una legión de huérfanos. Las fundaciones locales, como la que vimos en el suburbio de Cagadé, están desbordadas. Amatolí Aladán tiene a su cargo 70 niños en la capital, sin nada que ofrecerles. En una visita rápida vemos las condiciones en las que vivían ya antes. Ahora es peor, están instalados en la calle, en una tienda de fortuna construida con sábanas y palos. Este es el hogar de los niños, aquí duermen. Y este es el comedor. Les pido que nos ayuden rápidamente, sobre todo enviándonos tiendas de campaña para que los niños puedan cobijarse. Si nos las mandan, las podremos instalar en medio de la calle porque no podemos entrar en el hogar, no sabemos si es seguro o no. No tenemos un experto que nos haga una evaluación de los daños. Para Amatolí, cada día es una carrera de obstáculos. No tiene tiempo para pensar en su propio drama, aunque lo tenga. Yo sentí el temblor muy de cerca y Jesús me salvó. Nuestra casa se estaba desplomando cuando grité el nombre de Jesús y Dios me ayudó. Nos ha salvado a todos, a mi marido y mi hija de 3 años. De vuelta al aeropuerto entendemos que la reconstrucción de Haití es una tarea gigantesca. Solo en Puerto Príncipe vivían 3 millones de personas y la ciudad es un rompecabezas urbanístico, sin plan aparente. El presidente René Préval está estudiando incluso levantar una nueva capital en una zona de menor riesgo sísmico y repoblar el campo. ¿Cómo se elegirá a los colonos? Con estas reflexiones llegamos al aeropuerto, donde nos espera una sorpresa. El ejército estadounidense ha dado la orden de evacuar a toda la prensa. Tenemos 4 horas para irnos y es de noche. Algunos equipos de televisión deciden salir a oscuras. Nosotros nos quedamos hasta el amanecer. No hay posibilidad de negociar. Nos dicen que se trata de un problema de seguridad, aunque a nosotros se nos ocurre que quizás seamos unos invitados incómodos con fácil acceso para ver el caos organizativo de la ayuda internacional. Sea como fuere, para nosotros el viaje ha terminado. Para millones de haitianos, en cambio, el largo e incierto camino hacia la reconstrucción no ha hecho más que empezar. En 2 meses llega la estación de lluvias y ni siquiera tienen un techo sobre sus cabezas.